y apasionadas de la moda y la costura. Bienvenidos a este nuevo espacio donde todo es empezar. Y nunca es tarde para aprender, porque el aprendizaje no tiene edad. Mi nombre es Raquel Guaita, soy modista y maestra de patronaje, corte y confección. Y estás en la Escuela de Costura Costure Model. Continuando con el aprendizaje del curso de patronaje, hoy vamos a aprender 5 modelos de faldas que parten de la falda básica, que lo vimos en la clase anterior. Si quieres verlo, te dejo un enlace para que lo puedas mirar. Hoy vamos a aprender la falda semitubo, la falda tubo, la falda recta, la falda e-base y la falda de vuelo natural. Si quieres aprender cómo hacer estas faldas que parten de la falda base, continúa viendo este vídeo y inscríbete para que no te pierdas ningún tema de los que vamos a ir colocando. Pues comenzamos. Para empezar con las transformaciones de las faldas, siempre vamos a empezar con las plantillas del patrón base. En este caso yo voy a hacer en la pizarra, pero nosotros haríamos ya de copiar en el papel. Empezamos copiando la plantilla de patrón de la falda base, tal cual. Ponemos y calcamos todo lo que es la falda base. Línea de cintura, pinzas, cadera, línea de cadera, línea de costado, línea del filo inferior. Aquí acuérdense que hay una bajadita de 2 centímetros para igualar. ¿Vale? Vamos al patrón delantero, cintura, pinza, cadera, piquete de línea de cadera y el costado, pinza, pinza y la línea de cadera. Ya tenemos calcado, ahora vamos a retirar nuestro patrón base, retiramos y terminamos de unir nuestro patrón. Aquí tenemos la línea media. Nuestra línea de cadera. Y formamos pinza. Pinza delantera de 2 centímetros y 10 de largo. Pinza trasera de 3 centímetros de ancho y 12 centímetros de largo. Tenemos dibujado nuestro patrón base de la falda. Este es el delantero, delantero y esta es trasero. ¿Vale? Así, si nosotros cortamos, como ya lo vimos en la clase anterior, tal cual, y confeccionamos, esta sería una falda semitubo. ¿Por qué? Porque cuando nos pongamos, va a rellenar la cadera y se nos va a entrar un poquito hacia adentro. Por eso esta falda se llamaría falda semitubo. Ahora lo vemos cómo quedaría puesta este tipo de falda. Ya tenemos confeccionada nuestra falda semitubo, tal cual como es la base. Al colocarnos esta falda, lleva sus dos pinzitas. Al ser estampada, no se ven las pinzas. Lleva sus dos pinzas, la pretina y por encima de la rodilla, que al
ponernos, rellenamos la cadera y se nos inclina un poquito hacia adentro. Por eso se llama falda semitubo. Ahora vamos a hacer la falda tubo o falda lápiz. Para empezar a hacer nuestra falda debemos copiar el patrón base. Nuestro patrón base siempre estará por encima de la rodilla. Ahora, nosotros lo primero que debemos saber es el largo que le vamos a dar. A esta falda yo le voy a dar el largo por debajo de la rodilla. Entonces, lo primero que voy a hacer será darle el largo de la falda. En este caso, el debajo de la rodilla es 52 centímetros. Siempre voy a medir por el costado, no por la línea media, sino por la línea de costado. Hemos dicho largo total 52. Largo total 52. Ahora mido en la línea media, ¿cuánto me ha quedado desde la línea de cadera? 34. Vuelvo y coloco aquí, 34. Y alargo mi línea de costado para dar el largo deseado. Primero trabajamos el delantero, porque lo que haga yo con el delantero, vuelvo a repetir en el trasero. Y para diferenciar, siempre aconsejo hacer con otro color para saber lo que hemos transformado de la base. Siempre lo vamos a hacer con otro color de lápiz. Ahora ya tenemos dado el largo, vamos a dar. Para la falda tubo, siempre vamos desde la línea de cadera, vamos a bajar 4 centímetros. Bajaremos 4 centímetros desde la línea de cadera. Bajo 4 y en el filo inferior depende lo que yo, depende también el modelo, el lápiz que yo quiera darle, lo que yo quiera entubar. Depende de la tela. Si yo estoy trabajando con una tela rígida, con que me meta 2-3 centímetros suficiente. Pero si tengo un poquito, que la tela es un poquito lastano, que tiene un poquito de licra, pues yo me puedo meter un poquito más. En este caso, yo me voy a meter 3 centímetros de la línea de costado. Vamos a entrar 3 centímetros para una falda tubo. Una medida estándar. Ya si quiero un poquito más tubo, pues puedo meterme unos 4 centímetros. Y unimos desde los 4 centímetros, unimos con los 3 del filo inferior. ¿Vale? Ya tenemos la línea de costado. ¿Por qué hemos bajado esos 4? Porque si yo no hubiese bajado y le uno con la línea de cadera, ustedes ven que aquí me haría un pico, aquí. Y si yo le dejo así, quedaría una bolsa. Es para dar la redondez, la forma que quede aquí redondito. Ya lo estamos viendo que va redondeando y amenorando. ¿Vale? Eso haríamos lo mismo que hemos hecho en el delantero, vamos a hacer el trasero. Lo primero vamos a alargar, hemos dicho, de 52 centímetros. Por la línea de costado. Por la línea de costado señalamos de largo 52. Ahora mido cuánto me ha quedado desde la línea de cadera, 34. Acá pongo 34 más 2. Acuérdense esa bajadita siempre de más 2 de lo que bajamos aquí, también se baja acá. 34 más 2 son 36. Y unimos. Alargamos costado línea media y filo inferior. ¿Vale? Tenemos dado ya el largo. Siguiente paso, hemos dicho bajar de la línea de cadera, bajamos 4 centímetros, solo para la falda tubo, bajaremos 4 centímetros.
y esto vamos a unir. Vamos, en este caso nosotros entramos 3 centímetros. También voy a entrar 3 centímetros y unimos con los 4 de la línea de cadera. ¿Vale? Mira, ya están dando redondito, queda bien y ya lo estamos viendo, la inclinación de la falda tubo. A estas faldas, ya que terminan estrechos, siempre se aconseja dejar una buena abertura. Si es larga, vamos a dejar una buena abertura para que podamos caminar, bien sea en la parte de atrás o bien sea si lo hacemos una abertura en la pinza delantera de un lado. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver cómo queda confeccionada esta falda tubo. Aquí tenemos la falda tubo confeccionada. Como pueden ver, es una falda bien larga, ¿no? Aquí están sus dos piecitas de 2 centímetros, una pretina ancha de 4 centímetros y atrás, normal, con su piecita de 3 y una abertura para que no se pueda caminar. Ya lo estamos viendo que queda bien, bien entubada y larga. Así tenemos, así nos quedaría nuestra falda tubo o falda lápiz. Ahora vamos a hacer la falda recta. Para trazar la falda recta de la base, vamos a sacar en la línea de costado de 2 a 3 centímetros, para que así nos quede recto. De la línea, en la línea de costado, vamos a sacar 3 centímetros. Prolongamos 3 y esta sí vamos a unir hasta la línea de cadera. Unimos hasta la línea de cadera. En el filo inferior hemos sacado 3 centímetros y hemos unido a la línea de cadera. Lo mismo vamos a hacer en el trasero. En la línea de costado sacaremos 3 centímetros y unimos hasta la línea de cadera. ¿Vale? Así ya lo estamos viendo que esto, cuando confeccionemos, esto se quedará recta la falda. Ahora lo vemos confeccionada. Aquí tenemos confeccionada nuestra falda recta. Ya lo vemos que del patrón base hemos sacado de 2 a 3 centímetros en la línea de costado, del delantero como en la línea del trasero. Porque así, al colocarlos y rellenar la cadera, esto cae de forma recta. ¿Vale? Por eso es la falda recta. Para realizar nuestra falda de base, como siempre, partimos de la falda básica. Y haremos las siguientes transformaciones. Si queremos de más larga, daremos primero el largo. En este caso, le vamos a dejar por encima de la rodilla. Lo primero que vamos a hacer es sacar el ancho en el filo. Vamos a sacar de 5 centímetros hasta máximo 8, de 5 a 8. Si estoy trabajando con una tela rígida, con 5 centímetros sería suficiente. Si veo que tiene un poquito más de caída, hasta 8 centímetros podemos dar. Entonces, en la línea de costado vamos a sacar 5 centímetros. Y esto se va a unir hasta donde me dé el encuentro de la regla. ¿Qué es el encuentro? No va a ser hasta la cadera. La línea cadera era la falda recta. Yo pongo la regla y busco hasta donde se topa la regla con la línea de cadera. Esta, por lo general, siempre se topa un poquito más arriba de la línea de cadera. ¿Vale? Hemos dibujado para la falda de base con 5 centímetros. Y hasta 8 hemos dicho porque hasta 8 centímetros yo puedo, veo la regla que se encuentra, busco el encuentro y casi siempre me da hasta la cintura. Uno y me va por media cadera hasta la cintura. ¿Ve? Como coincide hasta ahí. Si yo empiezo a quiero darle más, digo quiero darle 10, miren qué pasa. Si yo quiero abrir 10 centímetros, me empieza a entrar en la cintura. Y entonces ya no queda bien.
Y como digo, máximo 8 si la tela tiene un poquito de caída, si no queda ahí unos 2 puntas. Ah, ¿vale? Entonces ya tenemos esto aquí de 5 a 8. Ahora, como estamos ya alargando, haciendo en forma diagonal, esto se nos va creciendo. Entonces vamos a quitar esas puntas, a redondear el filo. Importante el redondeo. Nuestra falda en falda recta es 40 y 46 en falda recta. Ahora, sujeto, vamos a medir en forma, mido, hace 46. Ahora yo sujeto y mido y muevo la cinta hasta aquí, 46. ¿Vale? Aquí me agarro. Entonces, con la regla vuelvo a quitar esa punta, buscando el encuentro también, quitamos punta hasta donde me dé. ¿Vale? Ya hemos quitado la punta para que tenga el mismo largo, de aquí 46. Lo mismo haremos en la parte del trasero, en el costado. Hemos dicho que vamos a sacar en la línea de costado de 5 a 8 centímetros. Aquí tenemos 5, 8 centímetros. Buscamos el encuentro. Aquí es diferente porque aquí la pinza es de 2, aquí es de 3. Suele caer en diferente distancia. Busco el encuentro y igual se va por arriba de la línea de cadera. Este es los 5 y ahora los 8. Busco el encuentro con la regla y me va hasta la línea de cintura. ¿Vale? Ya estamos viendo que es diferente. Aquí se me abre un poquito más porque la pinza es de 3 centímetros. Entonces, lo mismo vamos a hacer ahora de igualar, quitar la punta. Redondeamos. Mido era 46. Mi largo en falda recta tiene 46. También le vamos a poner 46. Un centímetro más arriba. Redondeamos. Quitamos la punta. Así. Ya tiene la misma medida, 46 y 46. Cortaríamos por ahí, quitaríamos esto, ¿vale? Cortaríamos por aquí y ya lo tenemos así, ¿vale? Sacamos de 5 a 8 centímetros. Así quedaría nuestra falda hébase. Ahora lo vemos confeccionado. Aquí tenemos ya confeccionada nuestra falda hébase. Como les comenté, que a la falda base hemos sacado de 5 a 8 centímetros, según la tela que tengamos. En este caso, como es una tela rígida, solamente se ha sacado 5 centímetros. Y ya, tú eres el creador, el diseñador de cómo quiero que sea mi falda. En este caso, por ejemplo, esta no tiene cinturilla alta, la pretina, sino de la cintura, tipo canesú en punta. Luego, puesto una cremallera en el centro y delante es bordada. Luego, atrás liso y lo mismo la pretina, termina en punta. Y las pinzas, en vez de estar solo cosidas, llevan corte hasta abajo y así nos da la forma. Así queda bonita la falda hébase. Como les comenté y ya vimos en una clase anterior sobre los tipos de cuerpo, yo te dejo un enlace arriba para que si no lo has visto, lo veas, porque debemos saber vestirnos según nuestro cuerpo, conocer el cuerpo de la clienta para saber qué tipo de corte, qué tipo de estampado le va a quedar bien. Yo tengo el cuerpo triángulo invertido, por eso siempre llevo en la parte de abajo faldas estampadas o que tengan vuelo. Por ejemplo, esta es
una falda ébase estampada, cortita. Como es corta, solo le di de amplitud, he sacado solo 4 centímetros. ¿Vale? Entonces, ahora continuamos con la falda de vuelo natural. Para realizar la falda de vuelo natural, lo vamos a copiar en papel, porque ya empezamos a transformar de diferente manera. Como siempre, copiamos el patrón de nuestra falda base, copiamos en el papel. ¿Vale? Ahora, vamos a dar, lo primero que vamos a dar, como siempre, es el largo. En este caso, como es una falda con vuelo, queremos por debajo de la rodilla, que será unos 60 centímetros de largo. Le vamos a dar lo primero el largo, 60 centímetros de largo, 60, mido desde la línea de cadera, ¿cuánto me ha quedado? 42 en la parte de atrás, 42 más 2 de bajada, 44, en la cintura, 42, en la delantero, 42, ¿vale? El largo total son 60 centímetros. Doy el largo. Alargamos costado delantero, costado trasero, línea media del delantero y espalda, y unimos el filo inferior. Ya hemos dado el largo total de la falda. Ahora, como quiero una falda con vuelo, vamos a dar la falda ébase que hemos dicho, de 5 hasta 8 centímetros. Como mi tela va a tener un poco caída, va a tener caída, yo le voy a dar 8 centímetros. Entonces, de la línea de costado vamos a prolongar 8 centímetros. 8. Y vamos a unir con, vamos a ver el encuentro hasta donde me da. Con una regla larga vamos a buscar el encuentro. Alargo 8 centímetros y buscamos el encuentro de los 8 hasta donde me da. En este caso me llega casi hasta la cintura. Ya tenemos la falda ébase. Ahora también vamos a hacer lo mismo en la parte de adelante. Sacamos 8 centímetros en el costado, 8 centímetros, y unimos con una regla larga. Buscamos el encuentro igual y esta me da hasta la mitad de cadera. ¿Vale? Ya tenemos esto, ahora ¿qué nos quedaría? Redondear. Como hemos ya la línea se va abriendo y se va haciendo en forma diagonal, esto el bajo empieza a crecer. Entonces nosotros tenemos que dar el redondeo del bajo. No vamos a dejar así en punta, porque si dejamos así se nos va a quedar unas puntas que queda muy mal. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a medir el largo, hemos dicho 60. Pues cojo desde cintura por el costado, siempre por el costado. La línea media no tiene nada, no miramos, porque acuérdense que aquí hay una bajada en el delantero de 1 y en el trasero de 2 centímetros estándar. Ya después depende la persona que esté haciendo. ¿Vale? En la línea de costado vamos a medir el largo.
El largo es 60 centímetros, ¿vale? Esto se sube como un centímetro, se sube aquí, para el redondeo. Cojo la regla, vamos a coger la regla y quitamos esa punta. Igualamos. Ya está. Ahora corta, esta ya no nos sirve. Nuestra línea sería, iríamos a cortar por esta. Lo mismo hacemos en el delantero. Igual medimos largo de la prenda, 60 centímetros. Aquí. Y quitamos la punta. Redondeamos los costados. ¿Vale? Pues ya tenemos aquí, este sería el delantero y esta es el trasero de nuestra falda. Ahora, vamos ya tenemos aquí convertida en lo que es una hebase, pero a esta yo le quiero transformar al vuelo natural. Para transformar al vuelo natural y dar más volumen, más vuelo a esta falda, lo primero que vamos a hacer es medir cuánto queda aquí en la punta del vértice de la pinza. Pongo la misma cantidad abajo. En este caso son 12 y medio. Y esta línea a largo, hasta abajo, es por donde vamos a cortar, ¿vale? Ahora haríamos lo mismo en el delantero, medimos cuánto tengo aquí y la misma cantidad vamos a poner acá, abajo en el filo inferior. Prolongamos la línea, que es por donde vamos a cortar. ¿Vale? Ya tenemos, y por esta línea cortaremos por ahí. Ahora, siguiente paso. Nuestro siguiente paso es cerrar pinza, porque esta pinza se va a cerrar, y al cerrar pinza vamos a abrir aquí y nos dará el vuelo natural. ¿Vale? Ahora yo voy a recortar y ya vemos cómo queda cortado. Para realizar nuestra falda de vuelo natural, a la falda base le vamos a hacer dos transformaciones. Primero le hemos hecho a falda hebase. En este caso yo le he dado 8 centímetros porque la tela que vamos a confeccionar tiene un poco de caída, es estrecha. Entonces, una vez que ya tengo, cortaríamos por la falda, por las líneas exteriores, y en la línea de cintura le vamos a dejar de sobrante unos 2 centímetros, porque cuando cerremos la pinza tenemos que rectificar la línea de cintura. ¿Vale? Entonces, vamos a cortar por la línea esta que hicimos en el centro, luego por un lado de la pinza cortaremos sin llegar a cortar aquí en el final, en el vértice de la pinza. ¿Vale? Entonces, cortamos, quitamos y cierro pinza. Cerramos pinza. Al cerrar pinza, vemos que mi falda ya se abre un vuelo, me da un vuelo extra. Se nos abre. Cierro pinza, desaparece la pinza de la cintura y se nos va al filo inferior, así nos da más vuelo. Ahora tenemos que quitar, al abrir esto se nos hace en forma diagonal, vamos a quitar las puntas porque si dejamos así esto, si dejamos así empieza a crecer, como ya está cortado el bies, crecería. Por eso vamos a quitar manualmente, corregimos, eliminamos puntas, redondeamos. ¿Vale? Así.
redondeamos. Y en la parte de la cintura también vamos a hacer, porque ya lo han visto, al cerrar esto se nos ha hecho un poquito en V, se ha hecho una punta. También corregimos, redondeamos. Las puntas son aire. Si yo dejo puntas cuando cosemos, sé que se quedan unas bolsas. Por eso, eliminar puntas. Vamos a hacer manualmente lo mismo, corregir, redondeamos. ¿Vale? Ese poquito. Ya está. Ahora ya tenemos aquí nuestro patrón de la falda de vuelo natural. Ahora vamos a pegar papel y lo vemos cómo ha quedado confeccionada esta falda. Aquí tenemos ya confeccionada nuestra falda de vuelo natural. Terminado el patrón, corregido. Ya lo vemos en forma redonda nuestro filo inferior y redondeado también en la cintura. Delantero y trasero. Y al confeccionar aquí esta falda, por ejemplo, es el trabajo de una alumna que lo hizo abierto delante y ya lo vemos, sin pretina hacia arriba, sino con cinturilla hacia adentro. Ya vemos cómo se reparte el vuelo en todo. Vean qué bonito que cae. Esta falda cae muy bien y sienta muy bien. Se reparte todo lo que es alrededor, va repartiendo todo el vuelo en toda la falda. Es una falda que sienta muy bien. Así que estos son los 5 modelos que hemos aprendido en la clase de hoy. La siguiente clase será la confección de esta falda de vuelo natural, porque las anteriores son prácticamente parecidas a las que ya hicimos en la falda recta, que ya tenemos en la clase anterior. Así que nada más, chicos y chicas, aquí, como siempre, esto es mi mundo, esto es jugar, como digo, jugar con muñecas, nos apasiona, aquí nos encanta esto, pasamos, bueno, apasionados de la moda y la costura. Espero les haya gustado la clase de hoy y hayan disfrutado tanto como yo lo hago cuando vengo todos los días a la escuela. Y ahora lo estoy disfrutando cuando preparo los videotutoriales para que sigas aprendiendo con nosotros. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita, así nos apoyarás y podremos seguir haciendo más videotutoriales. La siguiente clase vamos a tener la confección de nuestra falda de vuelo natural. A ver cómo nos queda. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Bye.